Hola, qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. ¿Me escucho? Me escucho, perfecto. Okay. Fuerte, claro, excelente. Bueno, vamos a iniciar con la clase, pues en honor al tiempo, pues vamos a tomar lista por acá en lo que se van incorporando los compañeros, sí. Bueno, para todos igual, buenas noches, los compañeros que se van conectando, pues igual estamos ya en la tercera semana, verdad? para cumplir el 75% del curso y es importante pues que estén puntuales verdad y les felicito porque igual ahorita vamos a comenzar cabal en el horario establecido pero permítanme están incorporándose unos compañeros por acá y vamos a comenzar con la lista pero permítanme primeramente esperando que me cargue por acá la herramienta de la lista Ok, permítanme. Bueno, Amalia Ada Hueso se encuentra por acá. Presente. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Amanda Orbelina García Alvarado. Ámbar Vanessa Valle Hernández. Arturo Torrellas Majano. Presente. Ok, Claudia Abigail eh, Maradía Garévalo. Presente, buenas noches. Buenas noches, compañera. Claudia Ivania Salazar Argueta. David Israel Méndez Alvarado. Presente. Ok. Erika Alicet Meléndez Valladares. Flor de María Sánchez Vázquez. Presente, eh, eh, perdón, Erika. Ok, compañera. Eh, Giovanni Alexander García Pérez. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gloria Cristabela Amaya Ayala. Ok. Uh, Jairo, eh, perdón, Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Jairo Miguel Chamul Flores. Ok. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Presente. Ok. José Enrique Campos Castro, presente. Buenas noches. Buenas noches. José Pablo Contreras Peña. Hola, buenas noches, presente. Ok. Dale. Cuando te toque a vos, no. José Wilfredo Orellana Maya, presente. Ok. catherine Beatriz Parada Pereira. Kelly Natalia Medrano Crespi, Por aquí está la compañera. Eh, Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Presente, Lic. Ok. Madeline Elizabeth Sigüenza Carpio. okay, Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, Lic. Ok. Eh, ya, fíjese que soy Liliana. Dígame. Y me sale el anfitrión, y no permite que los participantes reactiven su micrófono, ellos mismos. Ok, permítanme. Vaya. Vaya. Ahora sí le tienen que permitir ahí ver, ¿sí? Ok. Eh, Milton yo. Giovanni... Pero igual, aquí le, aquí le mando el presente. Ok, no se preocupe. Lo que pasa es que el sonido me interrumpe, ¿verdad? Cuando se lo activan, solo por eso se lo desactivé, pero ya. Ya se los corregí por ahí, no se preocupe. ¿sí? Eh, Nancy Alejandra Martínez Pérez. Buenas noches, presente. Ok. Sandra Elizabeth Bermúdez Benítez. Ok. Uh, Verónica Carolina Torrento. Presente. Ok. Verónica Raquel Rojas. Ok. Wendy Zeneida Linares López. Dice Wendy, está por acá, permítame. Ok, y Zulma Verónica García Pérez, ¿sí? Y ahorita se va incorporando Catherine. Catherine, parada, ¿sí? Bueno. Bueno, para todos, muy buenas noches. Espero que se encuentre muy bien, ya casi pues. Eh, finalizando esta semana, pues igual eh, hay un compromiso, ¿verdad? Que tenemos que ir eh, actualizando en la medida de lo posible, ¿verdad? Que es la clase. Entonces, eh, en la última sesión, compañero Arturo Torrellas, ¿qué estuvimos viendo para hacer una síntesis y hacer ese, esa estrategia de recordar, ¿verdad? El conocimiento anterior, ¿sí? Sí, estuvimos viendo más a fondo lo que es la segmentación. Ok. Y ocupando las palabras que aparecen en el manual que nos han dado, Ajá. esas palabras específicas, ocuparlas en el, en el chat GPT. Sí, ok. Para, para hacerlo más fácil para nosotros. O sea, ya chat GPT es una herramienta. Correcto. Y yo creo que estamos aprendiendo a ocupar ChatGPT con el vocabulario necesario para poder obtener una... Respuesta efectiva, porque yo ya lo había ocupado, pero es dependiendo de lo que uno le, le, le escriba, así si es la respuesta. Entonces, la, la, el vocabulario de, del manual de segmentación es, es lo esencial para, para ChatGPT. Ok, sí, lo importante, ¿verdad?, es dar un contexto a las segmentación, darle un propósito, un, un porqué, ¿sí? Por ejemplo, a veces a mí me dicen, profe, mire, ayúdeme a resolver, yo quiero aumentar las ventas. Entonces, a veces no es una estrategia de aumentar la venta, sino que es una estrategia de resolver nuestros problemas internos, cuellos de botella, le llamo yo, ¿sí? Todas las empresas tienen cuellos de botella, ¿sí? Un cuello de botella, por ejemplo, es que la persona no hace el pedido rápido, por ejemplo. Otra cosa es que eh, los transportistas pierden mucho tiempo, por ejemplo. Un cuello de botella podría hacer que el talento humano mucho platica. Eh, un cuello de botella podría ser que la publicidad se está malgastando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a veces tenemos bloqueos, tenemos pequeños retos, muros, muros invisibles, ¿verdad? Muros mentales, ¿verdad? Muros de creencias, de, de pensamientos limitantes relacionados a lo digital. Entonces... Nosotros tenemos que gestionar eso, ¿sí? ¿Cómo lo gestionamos? A través de vivir nuestra propia experiencia, ¿sí? Nuestra sabiduría, ¿sí? El conocimiento es algo que alguien les transmite, ¿sí? Yo ahorita les estoy transmitiendo conocimiento, pero a la par va la sabiduría colectiva, que es la de ustedes, ¿verdad? A la par va las experiencias personales que me han funcionado, no les digo que son verdades absolutas o dogmas comerciales, ¿verdad absoluta? Sino que son pequeños caminos, pequeños ingredientes que ustedes los pueden combinar y pueden crear su propio estilo, su propia fórmula, su propio eh, método, su modelo de monetización, sus triggers, sus CTA, sus call to action, sus copywriting, ¿sí? Entonces, ahora, en esta edición, ¿verdad? En esta unidad, dice la creación y gestión de contenido, ¿sí? Este, digamos, es un tema, que muchas personas, ¿verdad? Eh, piensan que no es importante, pero ahora, como yo les decía, la nueva moneda de cambio en el mercado digital, en la nueva economía digital azul en El Salvador, es su atención. Quien tiene su atención, tiene algo bien importante, ¿sí? Ahora ya la retórica, ¿vea? de esa publicidad tradicional, vea, yo soy de los años 90, ¿verdad? Ya no vende, ¿sí? O ya pasó, o está limitado, ¿sí? La sociedad está evolucionando en su pensamiento, en su concepción digital, en su poder de discernimiento de tomar decisiones. Entonces, ustedes van a ver que en estos próximos años, se van a acordar de mí, ah, del profe que se vestía como el de la película, vamos a decir, se van a acordar que ahorita las personas van a querer unos argumentos más, más complejos para convencerlos que compren. Van a tener que, ya no solo crear, o sea, dar una oferta, no, ahora va a tener que hacer un cambio trascendental. En su comunidad, en su estrategia, en su calidad de vida, en su epicentro, en su distrito digital, para que le compre su producto. ¿sí? Entonces, ahora, incluso unos amigos me decían: Mire, profe, ¿y qué es lo que ahorita está cambiando en los negocios digitales? Yo le decía: Mis amigos de empresas de tecnología que levantan dinero con fondos de inversiones, digo: Ahorita todo está volcado a, a los learning, a los micro learning, a los condensados a los CTA, a los triggers, a los call to action, al copywriting, ¿sí? Entonces, ahora, como les digo, eh, la retórica del anuncio de publicidad eh, en los canales tradicionales, ¿verdad? Como ATL, BTL, los pequeños medios, los medios independientes de comunicación, ahora está un poquito limitado. Entonces, yo recomiendo que busquen lo nuevo, ¿sí? La gente cambia el poder de decisiones de compra en el canal de adquisición de clientes de Facebook cambia, ¿sí? Entonces, y tenemos que ir evolucionando en concordancia con el inconsciente colectivo, así como decía Jung y también lo decía eh, Freud, dos psicólogos milenarios, ¿verdad? De los más importantes, que las personas, o sea, tienen decisiones y tienen información. Por ejemplo, si yo les canto, oiga compa, ¿qué le parece esta clase? Ta, 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 ta. Entonces esa palabra usted ya la tienen grabada y no es algo que digan yo ah el profe hoy hoy música nos va a dar no es un trigger es un CTA es una historia que ahorita les acabo de contar en menos de cuatro segundos para para los compañeros ahí que se estaban durmiendo ¿verdad? sí entonces es importante eso ¿ok? bueno eh, como les decía verdad permítame voy a volver por acá a compartir y bueno, eh, vamos a crear contenido. ¿sí? Entonces, ahora el tema de este día, que es la sesión número 9, ¿sí? en el perfecto orden natural ahí, ¿verdad? De los temarios, ¿verdad? O los temas a tratar, dice: tipos de formatos de anuncios disponibles en Facebook, ¿sí? Y acá nos vamos por acá, ¿verdad? En la unidad 3, buscamos la parametrización de la unidad 3, ¿sí? Permítame. Unidad 3. Esta es la unidad, ¿verdad? Ya casi, ¿verdad? La del 75% del curso. Bueno. Vamos a ver. Y acá, ¿sí? Tipos de formatos de anuncios disponibles en Facebook, ¿sí? Bueno, primero, eh, no sé si visualiza mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Positivo. Sí, se visualiza. Ok, okay. bueno. Entonces, primero, ¿verdad? Permítanme. Solo preparo mi pizarra digital por acá. Ok. ¿Me confirman? ¿Visualizan la pizarra ahorita? Sí, correcto. Ok. Entonces, se lo voy a explicar como un niño de 10 años. ¿verdad? Como explico la estadística, ¿sí? Entonces, Facebook, o sea, la Meta Business Suite, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es un canal... Permítanme. estoy acomodando esto acá. Entonces, es un canal, ¿sí? Es como un río, un chiflón, por el cual... Permítanme. Vaya, solo... Es que alguien está escribiendo en una pizarra, ¿verdad? Les recomiendo que hagan lo posible de no estar escribiendo en una pizarra porque me interrumpen ahí, ¿verdad? No puedo... No puedo transmitirles la clase, ¿verdad? Si, si alguien está escribiendo en la pizarra, ¿verdad? O está atravesando, ahí les pido el favor que, que me apoye, ¿verdad? Porque si no, tengo que estar proyectando nuevamente. Ahí vi que alguien está escribiendo en la pizarra digital, ¿verdad? De Zoom, no ve nada de mi pantalla, pero me interrumpe ahí, ¿verdad? Solo ahí les pido el favor, ¿verdad? Que me ayuden con eso, ¿sí? Entonces, como les reiteraba, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, Facebook es un canal, es un chiflón de dinero, es un chiflón. Como un río donde pasa el comercio digital, ¿sí? Pero recuerden que Facebook es un algoritmo correctivo, predictivo, ocupa inteligencia artificial y muchas personas dicen: No, es que la inteligencia artificial nos va a comer y que nos va a quitar el trabajo. Yo les digo: No les va a quitar el trabajo, pero lo va a hacer más complejo, lo va a hacer un poquito más fácil en algunos puntos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si sabemos que Facebook es una startup, una empresa de base tecnológica, sabemos que Facebook es la que se está comiendo un montón de negocios, ¿verdad? Digital, no se lo está comiendo, lo está asociando, ¿verdad? A su, a su estilo de marketing, ¿sí? Entonces, Facebook, ellos pensaron, dijeron, bueno, ¿y cómo ordenamos a los clientes? ¿Cómo vendemos? estratégicamente, cómo hacemos dinero y cómo ayudamos a mejorar lo, el comercio, ¿sí? Entonces ellos hicieron esa pregunta y dijeron, bueno, las campañas de Facebook no funcionan o sí funcionan, ¿verdad? Tomando un argumento y un contraargumento, ¿sí? En el perfecto orden natural del discernimiento de los datos, ¿ok? Entonces, me voy aquí a la Meta Business Suite, la visualizan ahorita, ¿sí? Hola. Sí. Ok. Me voy a anunciarte o, a, o a anuncios publicitarios. Me voy a la Meta Business Suite. Y acá recuerden que eh, Facebook, acá les voy a ir haciendo la explicación. Facebook dijo, ¿verdad? Con su equipo de Data Analytics, Data Analytics, así como dicen, ¿verdad? Los científicos de datos, los analistas de información, incluso mi carrera también es analista de datos, ¿verdad? Y publicista. Entonces ellos dijeron en estas tres variables que son variables cualitativas o cuantitativas resumieron la estrategia de su marketing de su canal de distribución de contenido sí entonces acá ellos parametrizaron verdad vamos a ver aquí lo voy a ir transportando verdad crear un de aquí dice eh, crear un nuevo anuncio verdad sí entonces vamos a poner la variable crear nuevo anuncio sí parametrizaron verdad con su equipo de estadística acá vamos a ver eh, promocionar contenido le vamos a poner esta variable promocionar contenido y a esta variable le vamos a poner anuncios automatizados. Permítame, le estoy poniendo colores, ¿verdad? Colores vea. Vamos a ver anuncios automatizados, ¿sí? Automatizados. Ok. Entonces, acá tenemos tres variables, ¿sí? Yo en estadística le llamo variables, que es una variable... Algo que aumenta, algo que disminuye, ¿sí? Es como algo que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero Facebook dijo, su equipo de Data Science dijeron, ¿cómo hacemos que la gente no se complique la vida? Entonces ellos crearon tres categorías, ¿sí? La primera, crear un anuncio, es, la, es el camino más recomendable para todas las campañas que van a realizar ustedes, ¿sí? ¿De acuerdo? Ok. Pero promocionar contenido, por ejemplo, si usted es una figura pública, es una figura que quiere lanzarse, ¿verdad? Algún cargo, ¿verdad? De elección popular, entonces a usted le interesa promocionar contenido, ¿sí? Su publicación, ¿sí? Pero la más potente, la más importante es la primera: crear anuncio, porque lo vamos a crear desde cero, lo vamos a gestionar, lo vamos a elegir de una manera más automatizada o mejor sistémica, ¿ok? Luego tenemos los anuncios automatizados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las automatizaciones, yo no recomiendo usar automatizaciones sin primero pasar por la experiencia de los puntos anteriores, ¿sí? Entonces, esto, la automatización, es que algo se haga automáticamente, ¿sí? Un compañero, por ejemplo, Gabriel Neumann, del Tecnológico Monterrey, tuve el honor de entrevistarlo hace varios años, ¿verdad? En un tema de automatización que hicimos un webinar y decía, una automatización es un robot que te va, se va, va, va a dar instrucciones automáticas. Por ejemplo, cada vez, por ejemplo, yo le puedo decir, cada vez que se llegue el 10 de diciembre, el 11 de enero, eh, a, cae un correo electrónico de factura, yo lo tengo que pagar automáticamente, ¿sí? Entonces, el robot, la automatización va a hacer eso automáticamente, ¿sí? Y eso eso, eso, esas variables... O sea, esos es código de programación son script, pero hay otro punto importante que son los triggers. Entonces, los triggers, de ahí viene una nueva moda de conciencia, de mercadeo, de, eh, de Facebook, de estrategia, eh, son los triggers, son detonadores que se, 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 se activan automáticamente, ¿sí? Un, un trigger, por ejemplo, puede ser, eh, yo le digo, uh, tienes un dólar y andas so, sobre el salvador del mundo, los panes del chorizo son tu mejor opción, ¿sí? Entonces un trigger, yo capté su atención para todas las personas, vean, que andan bajo la autoestima ¿verdad? cuando ya les van a pagar, ¿verdad? o sea, todos hemos dado un dólar, ¿verdad? ¿sí? Entonces el trigger es ese disparador, ¿sí? Pero en automatización, volviendo al punto, entonces esto es un poco más avanzado. Yo ahorita no los quiero enchivolar solo quiero decirles que existen automatizaciones en Facebook. Y esto va a evolucionar, va a cambiar, va a cambiar las reglas del mercadeo, del marketing en el canal de adquisición de clientes de Facebook. Va a cambiar, ¿sí? Ya lo está cambiando, ¿sí? pero el más recomendable es este, ¿sí? Entonces, acá me voy a crear un nuevo anuncio, ¿sí? Entonces, me voy a crear un nuevo anuncio. Y vamos a ver, está cargando por acá. Y acá... Vamos a hacer otra parametrización, ¿verdad? Solo que, vaya, aquí quiero hacer bastante énfasis porque ustedes, ¿verdad? Tienen que hacer pistillo, ¿verdad? Sí. La idea es que ustedes tengan conocimiento. Ahora, como les digo, no gana el que más, o sea, no gana el, más, el, el que tiene más conocimiento, el que tiene una mejor, un mejor negocio, gana el que mejor comunica. Y el que mejor hace anuncios, ¿sí? Como le digo, ahorita el mercado ya cambió, las reglas ya cambiaron de los negocios, ahora lo digital se está comiendo, a, incluso a las grandes marcas, ¿verdad? Se las está comiendo. Y mis amigos, por ejemplo, con mucho cariño, ¿verdad? Y respeto, tengo algunos amigos de startup como Tito Free, ¿verdad? En Colombia, otros amigos, ¿verdad? También que hacen negocios digitales. Entonces ellos ya saben que esto, pues, no es algo que, pues, sí. Que no, no, no pueden, o sea, tienen que entrar sí o sí, ¿verdad? Entrar significa comunicar ideas, entonces usted no va a poder comunicar ideas si no tiene base de estadística, me refiero en, en términos de pauta publicitaria, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Vamos a ver ventas, ahorita solo estoy recreando aquí el, el, el gráfico o, o estoy haciendo un símil, una analogía, una metáfora. Acá vamos a ver ventas y tenemos, ok. Entonces, ventas, uno, dos, tres, permítanme. Voy a borrar esto por acá. Entonces, esto que están viendo ustedes, ¿verdad? Acá no es algo que a Facebook se le ocurrió, ¿verdad? Así, así por así. Sino que es algo que se consensó. Hubieron argumentos técnicos, hubieron tesis, antítesis. Y esto es el resultado. Esta plataforma hace poco cambió, ¿verdad? Su diseño, ¿verdad? ¿Sí? sí entonces, esto es el resultado de muchos años de prueba y error, prueba y error. Entonces, ellos se dieron cuenta que su, la mayoría de anuncios, ¿verdad? O lo dividieron en dos grandes categorías. Primero, entonces, una persona, ¿verdad? Por ejemplo, hace, hace campañas en Facebook, en la Meta Business Suite, por dos razones, ¿sí? La primera es que porque quiere tráfico, ¿sí? Tráfico. Eh, me refiero, es como si usted va en El Salvador del Mundo a las 6 de la mañana, a las 5 de la mañana. Hay un tráfico bien complicado y los carritos van avanzando poco a poco. Entonces, pero en términos digitales, en términos de marketing, de canal de Facebook, hay tres tipos de tráfico, ¿sí? Recuerden ese punto. Y esto, como les digo, no es pregunta de examen, pero es de las cosas más importantes que tienen que saber al hacer dinero y al hacer negocio. Está el tráfico frío. El tráfico tibio y el tráfico caliente, ¿sí? Muchas personas le quieren vender a tráfico tibio y a tráfico frío. ¿Qué quiere decir? Son personas que muy probablemente una posibilidad infinita, ¿verdad? En una probabilidad, ¿verdad? De unas variables que no le interesa su producto, simplemente. Entonces, Acá es donde yo les digo, yo como publicista, con mi discernimiento, con mi experiencia, yo tengo que decir tráfico frío, tráfico caliente. Entonces, si yo no sé el conocimiento, yo les digo ahora, ahora tienen una base de datos global, tienen los mejores consultores globales en la herramienta, nuestro amigo, el chat GPT, nuestro amigo, el señor Infinito, que por acá arriba está. Ya lo vamos a ver. Entonces, el tráfico es importante, ¿sí? Pero recuerde, no solo es de hacer tráfico web, ¿ok? Entonces, volviendo por acá al punto del tráfico, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de tráfico, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, eh, compañera... Uh, compañera Claudia Maradiaga. Dígame, cuénteme... Eh, dígame una idea de negocio que a usted le guste, que a usted le gustaría implementar, verdad. Vamos a hacer una estrategia de tráfico, porque quiero que esto quede bien claro y que le sirva, verdad, en la práctica, ¿sí? De wedding planner. ¿Medio? Planner. Así se llama. Wedding planner o, ah, organizadora de... de bodas. Va. Uh -huh. Entonces. Imagínense que ahorita voy a poner un caso hipotético, porque estas variables, o sea, tienen que quedar claras, ¿sí? Entonces, yo voy a decir, ¿verdad? ¿Sí? Actuar como un vendedor. No, así lo vamos a poner: un publicista y planificador de bodas de 33 años de, exp de experiencia. en El Salvador, compañera. O otro departamento. No en San Salvador está no bien. En San Salvador, ¿verdad? Y aquí le voy a poner crear 10 estrategias para generar tráfico frío. Tráfico caliente. Perdón, era tráfico tibio, el siguiente, ¿verdad? Tráfico tibio. Tráfico caliente. Para traer, vamos a poner, ta, 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 para traer 10.000 mil leads, son los prospectos ¿verdad? Que, que nos van a comprar una boda uh -huh. y vender 100.000 mil dólares. Vas a decir, no, profe, porque ¿por qué eso? Que eso no se puede alcanzar. O sea, los límites están en nuestras creencias digitales, ¿verdad? limitantes, ¿verdad? ¿Okay? Dice, para traer 10.000 mil leads y vender 10, 100.000 mil dólares. Al año. Entonces, vamos a ver lo del tráfico, ¿sí? Porque aquí esto es la práctica, ¿sí? Recuerden que estos son herramientas, ¿ok? Pero eh, la cerecita del pastel, si usted se conoce su negocio, ¿verdad? Como la mano, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá me está dando la estrategia, el tráfico frío dice que viene redes sociales, ¿verdad? Uh -huh. Es muy re relativo eso, ¿verdad? ¿Sí? Y acá dice que el tráfico tibio, seminarios, por ejemplo, usted puede hacer un taller, compañera, de cómo casarse, ¿verdad? Con 800 dólares, ¿verdad? Y Ricky Martin, ¿verdad? Ahí en la, en la fiesta, ¿verdad? ¿sí? Entonces, puede hacer, un por ejemplo, acá un programa referido referidos, puede decirle, bueno, las personas que me refieran, ¿verdad? Les vamos a dar el pollo gratis, ¿verdad? O le vamos a dar tal cosa, ¿sí? Alguna recompensa, no sé. Y acá el sí. tráfico caliente, esto es lo que quiero, que es lo más importante, ¿sí? Muchas personas como le digo, venden a lo que caiga y esto no es vender a lo que caiga, ¿sí? Eso son fundamentos ya de deseo y también de estrategia digital de escalar canales, ¿sí? Dice experiencias atractivas, interactivas, perdón. Dice paquetes, ¿verdad? No de saldo, ¿verdad? paquetes exclusivos para bodas, ¿sí? entrevistas en medios locales, verdad, con el gordo y la flaca, no ya no salió, son entrevistas, ¿verdad? Sí, alguna productora de medios, se me ocurre, ¿ok? Luego que dice sí. por acá, permítanme, luego dice reseñas y testimonios, entonces si ustedes visualizan, yo ya tengo una estrategia para generar tráfico, ¿sí? Entonces eh, en, en esto ¿sí? entonces ya después me voy a poner la pauta, pero ¿qué dice el manual? vamos a ver el manual nuestro amigo manual dice eh, las imágenes ¿verdad? ok, dice el carrusel ¿verdad? este es como un como una descripción ¿verdad? de lo que va a llevar el anuncio dice que los anuncios en historia ¿verdad? recuerden que para crear una historia tenemos que crear una estructura de información que va a llevar esa historia ¿verdad? ¿sí? Los videos, los videos tienen que ser reales, ¿verdad? Testimonios psicológicos, etc. Luego dice selección del formato, ¿ok? Y acá, ¿cómo les digo, verdad? Acá, ¿le convencen esos argumentos, compañera? ¿Sí o no? Para vender. Sí me parece, sí me parece. Vaya. Un posible cliente que le quiera vender un paquete, dígame, compañera. Aquí le vamos a agregar como imaginación para que le demos formato un formato adecuado a la campaña publicitaria. ¿Qué le parece, compañera? Aunque sea hipotético, sí. Sí, sí. Va. Dígame um, a quién le quisiera vender usted. ¿Nacional, extranjero? Le quiero, le quiero vender a un extranjero. Ok, ¿de qué país? ¿De qué país le gusta? Uh -huh. cliente, extranjero. Que uh -huh. sea. Podría ser. Mm, Podría ser de Estados Unidos, Houston, por ejemplo. Ok, entonces acá yo ya tengo que, así como dice el manual, ¿verdad? dice que tengo que seleccionar un formato adecuado. Mi objetivo, ahorita la compañera me dio un target, me dio una misión imposible, ¿verdad? No misión imposible, sino que me dio un encargo, un reto. Es como si a mí me digan, vaya Juan. Ahora usted. Dirija la estrategia para venderle a un extranjero con tráfico caliente, tráfico tibio y tráfico frío. Entonces yo me pongo a pensar, yo tengo que vender un paquete de bodas. ¿Cuánto le ponemos el paquete, compañero? El precio. ¿Sí? Cinco mil dólares. Bien poquito, no lo va a alcanzar ni para la buchata. Definir una estrategia. Uh -huh. No, definir una estrategia. No, para muchas personas. Sí. Mejor no me caso. Mejor no, no me caso. Va. Definir una estrategia, lo vamos a poner, para vender un paquete de, ¿cuánto me dijo? 5 mil dólares. De 5 mil dólares uh -huh. para un cliente. ¿Es salvadoreño o gringo, verdad? Entonces, yo, No. ¿Es un cliente salvadoreño uh -huh. o gringo? ¿Sí? No. Sí, para el salvadoreño. Va, para un cliente salvadoreño que vive en Houston, mire Este es el contexto que le digo. Que vive en Houston, uh -huh. Texas. Aún Austin Houston, Texas, pero que. Es así, ¿eh? uh -huh. Texas. Y acá yo uh -huh. le tengo uh -huh. que poner. Ajá, tengo que ponerle. Eh, le tengo que poner el contexto. Definir. Le vamos a poner 30 estrategias para generar tráfico frío. No, perdón, porque ahorita soy el tráfico caliente. Lente. Y cada estrategia, aquí le pongo lo que yo, la predictividad de la respuesta, la teoría de la predictividad, ¿sí? Aquí le voy a agregar. Y cada respuesta tiene que ser tres a cinco palabras claras, breves, concisas, y acá vamos a tirar el prongs engineering y vamos a ver si cumple, ¿verdad? Vamos a ver. Es ta, 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 como la canción, vean, de la quinceañera. No, no es la de ¿verdad? Vaya, decimos, vean. Y dice, ¿verdad? Va, mire, dice publicidad localizada en Houston, mire, para tráfico caliente. ¿Tiene lógica eso, compañera? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si no está de acuerdo, dígame tres argumentos. Sí, va. Va. Entonces, el SEO, estos son, este es posicionamiento en, en o sea, Search Engine Optimization, algo así se pronuncia Las colaboraciones con influencers, ¿verdad? Personas que tienen millones de seguidores, ¿verdad? Ahora en las redes sociales. Uh -huh. Anuncios pagados en Facebook, en redes, marketing de contenido. Y si usted visualiza, pues ver, ya tengo una estrategia, ¿verdad? Entonces, ahora me voy por acá, vamos a ver. Me voy, donde dice tráfico, para conseguir más visitantes a, acá le doy un clic permítame está cargando entonces esta información es oro molido les digo sí todos tienen información pero no todas las personas saben analizar y tomar decisiones sí en las empresas ustedes va van a ver que el jefe o sea se mueve para un lado para otro y que miras que para mañana pero o sea está redundando en lo mismo pero a veces la información es porque la tiene desordenada, por ejemplo, ¿sí? Entonces me voy por acá y acá estoy haciendo una, una campaña de tráfico, ¿sí? Así como decíamos, de tráfico o de generar que visiten una página web, ¿ok? Entonces me voy a la Meta Business Suite y acá está cargando, ¿sí? Acá me aparece por default, ¿verdad? Una foto, ¿verdad? Y acá me voy a la segmentación. Y aquí ustedes tienen que ser súper, súper estratégicos, ¿ok? Entonces, y aquí empieza lo bueno, mire, lo bonito, lo, lo, lo bonito y lo exclusivo, ¿sí? Entonces, si yo sé publicidad localizada en Houston, ¿sí? Entonces, acá, no aquí voy a hacer quizás un cuadrito, ¿verdad? No solo se confía en, ¿verdad? En la estrategia digital, complementenlo, vamos a poner acá, strategy Estrategia digital más estrategia tradicional. ¿Sí? En estrategia tradicional me refiero que um, vamos a ocupar el ATL y el BTL, que son grandes medios, todavía funciona, ¿verdad? No crean que ha pasado de moda del todo. Permítame, lo voy distribuyendo acá, las cajitas como Patman, ¿verdad? Acá le vamos a poner... ¿verdad? Solo le voy a poner un símil... Una metáfora... Una analogía... Para que ustedes lo puedan tomar en cuenta... ¿Sí? Entonces... ATL y BTL... Allow the line... Algo así se pronuncia... ¿Verdad? Y BTL... Below the line... ¿Sí? Entonces... Por ejemplo... Si yo... Quiero... Generar tráfico caliente... ¿Verdad? Y póngale atención a esto... Que este... O sea... Estos son... Conocimientos... O sea... No lo van a escuchar... En ningún otro lado... ¿Verdad? Y más a finalizar del año... ¿Sí? Entonces... La publicidad tradicional es la publicidad, puede contratar, por ejemplo, Pulimóvil, por ejemplo, hace varias publicitarias aquí en El Salvador y otras empresas, puede pagar un anuncio en la alcaldía, ¿verdad? Sabían que podía tener un anuncio en su afuera de su casa, afuera de su negocio, pero tiene que pagar a la alcaldía por eso. Entonces, luego, eh, el ATL, ¿sí? Entonces, acá, entonces, si yo quiero co colaborar con un influencer, ¿verdad? ¿Con quién cree que podría colaborar, compañero? Híjole, se me olvida el nombre de la chica, Germa. déjame ver si veo. Lo... Ok. Vaya, hay un montón de influencers, pero volvemos al punto. Entonces, acá, yo tengo que distribuir mi estrategia, ¿verdad? Así, eh, en, lo, en lo digital y lo tradicional. Voy a mover aquí el ATL y lo voy a distribuir, ¿verdad? Sí. El ATL, ¿verdad? Son los grandes medios, ¿verdad? La, las grandes empresas de comunicaciones, ¿verdad? Que todavía no han pasado de moda, ¿verdad? Están todavía de moda. Y acá, eh, voy a distribuir, ¿verdad? Vamos a ver. Tenemos ATL y BTL, que estos los, los, los compañeros que estudian marketing le van a cachar ¿verdad? o le van a hallar el sazón a esto, ¿sí? Y aquí tenemos la pauta, la pauta ADS, ¿verdad? O la pauta en Facebook. Facebook ADS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, ¿verdad? Acá el manual, ¿verdad? Me voy al manual, voy a cambiar de color a las cajitas, ¿verdad? Para que no se me confunda. Y así ustedes puedan identificar que cada una de estas es una categoría o una estrategia diferente, ¿ok? Bueno, entonces acá, eh, vamos por acá, vamos a ver el manual, dice el objetivo de campaña, dice seleccionar el formato adecuado. Entonces, usted lo que quiere vender, ¿sí? Una, una boda, ¿verdad? Completita, ¿verdad? Hasta con el chumpe. La música, Ricky Martin, con todo, ¿verdad? Sí, eso es lo que queremos vender, ¿verdad? Sí, entonces un paquete, ¿verdad? Así como los paquetes de saldo, ¿sí? Un paquete con todo, ¿ok? Entonces ya tenemos el ATL, tenemos el BTL, ¿sí? Entonces, y dentro de esto, por ejemplo, por ejemplo podemos incluir en estrategia tradicional el marketing de guerrilla, ¿verdad? No es un marketing, o sea, no es la guerrilla, ¿verdad? Sino que es un, un ejemplo que es un marketing en la calle, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que puedan amplificar en esto, pues no me crean a mí, hay, hay buenos libros de marketing de guerrillas, cómo vender en la calle, ¿sí? sobrevivir, ¿sí? Entonces, es una estrategia, no la más adecuada, pero posiblemente la más, la que puede funcionar, vea, cuando no le funciona nada, ¿sí? Entonces, luego eh, me voy por acá, dice alianzas con proveedores, dice experiencias virtuales, campañas de email marketing. Eh, webinars temáticos, entrevistas en medios locales, ¿verdad? Dice incentivo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora yo le voy a decir, ya tengo la estrategia para generar tráfico caliente, entonces ahora yo voy a hacer algo interesante, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Generar las audiencias, segmentaciones, eh, intereses para... Vender 5 mil dólares de pauta, no de pauta, de, de, de planificación de boda, vamos a poner, para un salvadoreño que vive en Houston, Texas. Si yo no tengo ideas ahorita, por ejemplo, entonces, yo ando, o sea, estoy afligido, ¿verdad? Por, por otras situaciones, ¿verdad? Que los frijoles están caros, que todo eso. Entonces, a veces uno se bloquea, ¿verdad? Y es normal, ¿verdad? ¿sí? No se preocupen, no solo les pasa a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el punto es este, que acá yo ya ahorita estoy bloqueado, ¿verdad? Vamos a suponer ¿verdad? eso a priori, ¿sí? Entonces, acá yo voy a buscar por dónde voy a empezar a hacer mis segmentaciones, ¿sí? Miren. Y acá todavía no me convence el, el resultado. Yo lo voy a decir resumir en tres, en dos, en una a dos palabras todo lo anterior. ¿sí? Porque yo quiero solo de copiar y pegar. ¿verdad? Y ir a coser los frijoles ¿verdad? para hacer pistillo. ¿Sí? Esto es importante. ¿verdad? Y acá, mire, este, esta es la, la cerecita del pastel. Esto es lo que quiero. ¿verdad? No quiero, o sea, a mí me da cosa leer todo esto. Y eso pues no es algo... Increíble, sino que es algo. Entonces, aquí vamos a ver bodas, cultura y lujo. Ahora me voy a buscar acá. Voy a limitar a 25 años. Los compañeros que se casan, de, ¿de qué edad son, compañera Claudia? Aproximadamente. Sí, 25 años. De 25 ya. 25, 27. 25, 27. Hasta qué año? Hasta los 50 años ya, se casan. ¿va? 55, por ahí he visto una historia. ¿verdad? Sí. ¿verdad? Sí. ¿En otros países? ¿no? Hoy es más común. Una señora, ¿no? Sí, se casan. ¿no? Ok. Vaya, entonces voy a borrar estas categorías que me sugiere, ¿verdad? Yo no me gusta ocupar lo que me dice acá. Y acá empiezo a buscar, mire. Empiezo en la telaraña de Internet o en la telaraña de las variables cualitativas, cuantitativas de Facebook. Boda, cultura y lujo. Busco esas palabras, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Boda. Aquí está, mire. Yo tengo una palabra clave. Ahora busco. Vamos a ver. Cultura. A ver. Cultura. Ahora busco lujo. Artículos de lujo. ¿Sí? Vale. Ahora dice. Eh, quiero ver. Sitio web de bodas y matrimonios. Si y no. Dice grupos matrimoniales. Vamos a ver esto. Grupos matrimoniales, ¿verdad? Creo que son grupos matrimoniales. No existe eso. No, vamos a ver, matrimonio, ¿verdad? Vale. Las personas que se casan, eh, compañera Claudia, ¿usted es casada? No. Eh, ¿Qué otras palabras? No, no todavía no. Vaya. Vale. ¿Qué otras palabras crees que son importantes para las personas que se van a casar? sí Algo de la religión, no cree. ¿Quiénes son los que más se casan? Sí. Católicos. Sí, más que todas las poniendo? personas religiosas. Ajá, católicos. Vamos a ver. Cristianos. Religión, vean. Entonces, vamos a ver. No. Uh -huh. No, solo una película me sale. Pero vamos a ver. Religión. Vamos a ver. Eh, evangélico, vamos a poner. Evangelión me sale. Me, evangélico. Universidad. No. Vamos a uh -huh. ver religión, vamos a ver no, no, no aparece religioso ah, religioso, vamos a ver religioso uh -huh. no, tampoco no sé por qué no sale, ¿verdad? pero vamos a buscar, soltero, vamos a ver las personas solteras se casan, ¿verdad? vamos a ver vamos a poner las uh -huh. personas que quiero ver, felicidad, verdad que ponen en, en el buscador que quieren ser felices, verdad Vamos a ver, las personas que uh -huh. buscan, eh, quiero ver, felicidad, buscan, quiero ver, remesas, no, eso no. Buscan, <laughs> eh, vamos a ver, eh, economía, vamos a ver, ajá, miren, Sí, pues sí, que quieren estabilidad económica. Dicen, miren, yo quiero comprar la casita, miren, miren, mire. y se ponen alegres, miren, uh -huh. mándenme el número de remesas, dije, va, venta, vamos a poner sí. venta. Vamos a ver. Eventos. Eventos. Viajes. Correcto. Fiestas. Escribía una compañera ahí también. Fiestas, correcto. Le gustan las fiestas. ¿Sí? Viajes, troceros. Va, viajes. luna de miel. Miel uh -huh. de luna, vamos a ver. Miel de luna. No, no sale. Luna de miel, vamos a ver. Ah, luna de miel. No. Miel de abeja, vamos a ver si sale. No. <laughs> No no, no, no sale una de miel, no sale eso. Vamos a ver qué otra palabra. Ah, el marbea. ¿Le gusta el marbea? Marbella. Sí. ¿Pescado y marisco? No, eso no. Crucero. Crucero, ¿verdad? Sí. Naturaleza. Gente ah. que le gusta crecerse en... ¿En bueno, la naturaleza? en lugares así. Ok, tenemos naturaleza. Entonces, acá... Me voy a buscar acá, mire acá dice exposiciones, radios hispanas, carteleras locales, dice. Entonces acá le voy a decir, eh, le voy a decir que me dé, eh, con los datos anteriores le voy a decir. Dan, brindame, brindame, quiero ver, 10 categorías demográficas. Demográficas para pautar en Facebook ADS, ¿sí? Entonces, yo ahorita ya me bloqueé, Imagínense ya, o sea, no me salió miel de luna, a luna de miel, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá yo quiero más información porque está muy, o sea, siento Y me está dando las mismas, mire, aquí hice 25 a, 30, a 35 comprometidos, Houston, Texas. Vaya, ah, ahora me falta aquí arriba, ¿sí? Se me olvidaba eso, ¿verdad? Vamos a hacer una segmentación demográfica ah, cruzada, ¿verdad? Sí. Houston, Texas. Sí. Vamos a ver, Houston, Texas, ¿verdad? Austin, Austin Power, ¿verdad? Vamos a ver, Houston, Texas, ¿sí? Vamos a ver y vamos a cargar un epicentro. Esa ciudad es grandísima, ¿verdad? Vamos a ponerle 80 kilómetros, ¿verdad? Sí, miren, y es bien chiquito, ¿verdad? Y nos vamos al escenario predictivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice por acá? Dice que a 5.000 personas, ¿verdad? Podemos alcanzar. Hola, hola. ¿Me escuchan? Y seguimos. Sí, okay. sí ahí van a disculpar que esto se, se, se reinició, ¿verdad? Pero aquí estamos, ¿sí? Como les decía, ¿verdad? La segmentación eh, nos va a servir a nosotros para hacer algo más estratégico, ¿verdad? Pero acá. En, uh, en lo que estamos viendo, estamos a, abarcando, ¿verdad? El formato adecuado, ¿verdad? Estoy explicándoles los canales, ¿verdad? Cómo se tiene que gestionar el contenido, ¿verdad? Y el formato de los tipos de anuncios. Ahorita estábamos en tráfico, ¿sí? Entonces, les comentaba que aquí teníamos que hacer una pequeña segmentación cruzada, ¿verdad? Vamos a poner Santa Tecla. Santa Tecla, ¿sí? Vamos a poner, vamos a poner un epicentro de comercio de 62 kilómetros cuadrados, ¿Sí? Vamos a poner ciudad, eh, vamos a ver, permíteme, ciudad Merliot, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Tiene poder adquisitivo bastante, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. Vamos a ver, uh, vamos a, a poner acá, ¿verdad? 30 kilómetros, ahorita solo suponiendo, ¿verdad? Por acá. Y recuerden que la telaraña de internet va a ir interrelacionando, correlacionando las variables, los, los algoritmos de Machine Learning. Y voy a poner eh, nuevo Cuscatlán, ¿verdad? Vamos a poner nuevo Cuscatlán y antiguo, ¿verdad? Son dos ciudades, ¿verdad? Parecidas, pero son distintas, ¿verdad? Sí. Eh, dice el compañero, permita. Antiguo, no, todavía no lo he puesto. Antiguo Cuscatlán, ¿verdad? Ponemos antiguo por acá y sí entonces acá ya tenemos verdad eh, así como dice el manual verdad estamos buscando un formato adecuado verdad estamos haciendo una pequeña descripción eh, una, eh, un objetivo de campaña claro verdad ahorita les estoy enseñando algo diferente a las otras sesiones verdad en lo de tráfico y bueno eh, aquí una compañera o compañero Wendy dice fiesta comida buffet verdad vamos a ver las que los que se quieren casar les gustan las fiestas sí, sí. Me gusta la comida, vamos a ver. Pista de eh, pistas de baile también. Pistas de baile. Ok. O discoteca. Discoteca. Si sí, le gusta ir a, a bailar ahí a la Macarena. ¿va? No, uh -huh. o ya pasó de moda. Pistas de baile, discoteca, vamos a ver. Si existe, todavía existe en la discoteca. Sí va. Ok, vamos a ver si se aumentó nuestro algoritmo por acá predictivo. La variable dice 4.600 no. personas, ¿verdad? Ok. Sí, entonces acá vamos a ver qué es lo que nos dice por acá. ¿Me permite. Entonces acá vamos a ver, uh, me voy por acá. Entonces todavía no me convence. Entonces ahorita le voy a decir otra variable, le voy a decir eh, eh, parametrizar. Parametrizar eh, 25 intereses para pautar en Facebook. Permítame. Parametrizar 25 intereses para pautar en Facebook en una palabra cada uno. Entonces, yo ahorita tengo que ir más profundamente con el prompt porque todavía no me convence. Entonces, es, ese sí creo que tal vez me convence. Mire, decoración, lujo, romance, cultura maya, no, eso no. Fotografía, gastronomía, maquillaje, conexión, sí. música. Entonces, esto aquí hoy sí me convenció. Mire, el algoritmo, el algoritmo me está dando algunas eh, variables, elementos, factores. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Dice un dicho, el que busca encuentra, ¿verdad? El que toca a la puerta se le abre, ¿verdad? La puerta es el conocimiento, es su experiencia y la sabiduría, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál me gusta más de esta. Vamos a ver, cultura. Joya, ¿verdad? Las personas les gustan andar, ¿verdad? Con un montón de de decían, ¿verdad? sí Joya, vamos a ver. No joya serén, ¿verdad? Joya, ¿verdad? vamos a ver si aumentó. Estaba 4.600, ¿verdad? Nuestro escenario predictivo. No, no, aumentó, ¿verdad? Que hay muchas personas o pocas personas que ocupan joyas, ¿verdad? Me voy acá a glamour, ¿verdad? Las la personas le gustan dar oloroso, ¿verdad? Glamuroso, ¿verdad? Glamour. Revista, vamos a ver. Vamos a ver si aumentó mi escenario de, de segmentación. No. Ok. Pero hasta acá, verdad, ¿sí? Entonces, si ven ustedes, verdad, hemos estado haciendo explicando, verdad, así como dice el manual, dice nuestro manual guía los tipos de formatos de anuncios, ¿sí? Los formatos de anuncio es un conjunto de cajitas, verdad, así como está segmentado acá, donde cada cajita tiene una estrategia diferente, ¿sí? Entonces, Facebook ahorita tiene dos variables más importantes, ¿sí? Tráfico para generar a un enlace a una página de un tercero o una página mía y pauta normal donde vamos a recibir mensajes por doquier para vender de una manera sistémica, de una manera inteligente, de una manera estratégica y de una manera más ordenada posible, ¿sí? Entonces, bueno, ya casi vamos a hacer un feedback para ver qué es lo que hemos aprendido y como esto lo llevamos al siguiente nivel. Recuerden que, o sea, en marketing, hacer negocios en el canal de Facebook eh, no es solo creer, puede decir, ay, qué bonito lo que hizo el profe, ay, qué interesante. No, ustedes tienen que saber su proceso, saber su método, saber su atenta captación de conocimiento, ¿sí? Las personas que experimentan, que validan, que testean el mercado, como les digo, les va súper bien, ¿sí? Las personas que miran los vacíos del mercado descubren cosas que son nichos y ahí son cajitas para hacer dinero, les digo yo. Son minas de oro. Pero, como les digo, mucha gente dice: No, es que el conocimiento, es que todo está caro, es que los frijoles. Yo le digo: O sea, siempre hay oportunidades, ¿verdad? Incluso en la crisis, decía el hay oportunidades de sobresalir y repensar nuestros propios métodos nuestras formas de pensamiento y evolucionar en una misma concordancia, ¿ok? Compañera Claudia Maradiaga, ¿qué le gustó? ¿Cree que nos van a comprar ahí la, la pauta para para casar al gringo ¿verdad? o al salvadoreño? Sí. Creo que sí. Creo que eh, con un poco más de tiempo se puede conseguir una mejor información. Ah. Uh, Considero de que esa parte de los servicios es muy diferente a tener un producto en específico sí, sí. para vender. La uh -huh. cuestión de los servicios siento que tiene, se necesita de, de más estrategia, de más planificación, porque tiene que tener muchos puntos en cuenta. Por ejemplo, una, una, una pareja que se va a casar, que que saber cu con cuántas personas. Eh, va a contar para el evento, a Ajá. dónde se quiere casar, cuándo se quiere casar, la época del año y, y cosas así, ¿verdad? Entonces, eh, son complementos que, que al, digamos, agregarlos a GPT probablemente le pueda dar una mejor, un, un mejor contenido, ¿verdad? Sí, sí. Ya para poder eh, tener una mejor planificación al respecto. Ok, excelente compañera. Y esto, pues, como les digo, es de mm, parametrizarlo en la práctica, ¿sí? En la práctica vamos a descubrir variables interesantes, ¿ok? Compañero eh, José Pablo Contreras, ¿qué cosa cree que lo puedes replicar eh, de una manera sistémica, expansiva y es en su emprendimiento, negocio, proyecto? Bueno, quizás Elik, una de las cosas que me llama la atención, bueno, que obviamente uno tiene que aprender a conocer eh, cómo manipular o buscar la segmentación correcta, ¿verdad? Porque okay. en este caso usted hizo una digamos presentamos una serie de preguntas y eso es casi igual a lo que me pasó al principio de la primera clase que nos enseñó el chat sí, que sí. yo empecé a, a generar algunos prompts pero las respuestas que me daban no me convencían entonces seguí generando 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 hasta casi como el cuarto intento me dio quizás una respuesta un poco más amplia verdad eh, quizás en ese sentido creo que es la parte de ir improvisando y de hecho tenía una idea ahorita que eh, tengo varias ideas de negocio, pero una de las que quería se me está ocurriendo y que quizás la próxima clase el día de mañana podría tal vez ayudar a cómo generalizarla. Yo he publicado varios artículos ahorita en Facebook tratando de probar, eh, ver la, la aceptación de cada persona. He visto mucha gente que de pronto da clic y, y Facebook le dice, tantas personas te han visualizado tu anuncio, Ajá. pero solo dos me han preguntado. Eh, la cosa es, quizás, que, que se me ocurre y, y, y tal vez la idea para cómo generar es, por ejemplo, una. Se me decía, eh, la idea se me venía a la mente ahorita que usted estaba relacionando todo esto como una venta de garaje, pero a través de, de Internet, de empezar a publicar diferentes artículos y generar como una página, ¿verdad? y empezar a vender cualquier clase de artículos que de repente salga y de pronto hay gente que, mire, yo quiero vender esto, no se preocupe, yo le ayudo a vendérselo y se lo publico en una página que pueda estar dando seguimiento y tenga generalidades para todos, pero quizás esa parte importante, como en el caso de la compañera, estar buscando todas las palabras claves que podrían estar relacionadas con, con, la, con la venta o con, con el proyecto, ¿verdad? de sí, ir buscando, buscando, buscando hasta llegar a la cantidad que uno quiere. Fíjense que hablando de ese modelo de negocio, eh, yo vi algo parecido en, en Instagram y también en otras redes sociales, que lo que hacen es que han montado un centro de distribución. Si sí, mucha gente quiere vender, quiere vender el televisor, la computadora, la plancha, el, la licuadora, o sea, ¿qué no quieren vender ahora por internet? Pero la gente recuerde la confianza. Si usted no genera confianza digital, imagínese, si usted le dice, mire, nosotros somos un punto de distribución ubicado en un punto central en San Salvador y quieren publicar el anuncio, pues van a dejar el producto ahí, yo se lo recibo, ¿verdad? En este estado y yo solo me encargo de distribuir, ¿sí? Entonces, ahí creo que ahí está el negocio, compañero. El negocio no tanto está en el, eh, o sea, en hacerlo en internet, pero si usted tiene un, eh, en físico, imagínese, yo pagaría... Por ejemplo, ahí tengo una computadora ¿verdad? que ya no utilizo, tengo un, algún teléfono, tengo alguna tablet, o sea, tengo un montón de cosas que no utilizo. Entonces, yo, así le digo, yo dejaría un producto eh, que me, o sea, un producto en, en un lugar así, donde me genere esa confianza y que ahí lo lleguen a tres y ya no tengo yo que estar pendiente, mire y a dónde está para distribuir el producto, mire. Entonces, ahorita los puntos de distribución, ahí son claves, compañero. Ahí creo que hay un nicho de negocio, incluso eh, un testimonio psicológico que quienes descubrieron esto, como digo, estas teorías o hipótesis de comercialización, no me las imagino yo. Esto ya lo validó. Vayan un día a Metro Galerías, eh, a la parte de. Yo de, ya ¿no? Ya ¿no? conozco el negocio. ¿sí? Wow. El yo les digo, un montón. Increíble. Muchísimas gracias. Así comenzaron ellos, eh, de seguro, dijeron. No, es que la gente, por ejemplo, ahí hay casilleros. Fíjense que ese modelo, o sea, ahí hay casilleros, por ejemplo, si usted quiere vender un producto, lo baja al casillero. Y otra persona lo va a retirar más tarde. Entonces, es un modelo de negocio de los más complejos que digo yo que eh, sería bueno hacer hasta un documental. ¿verdad? Ojalá que al, algún día, ¿verdad? Algunas personas ¿verdad? le pongan atención ahí. Hay un gran epicentro y eso pasa topado de gente. Hay comedores, hay puntos de distribución que venden maquillaje, que venden dulces. O sea, ¿qué no venden ahí? Pues? ¿Sí? Entonces, eso creo yo, compañero. El mejor consejo que le doy montar un centro de distribución. ¿sí? Usted puede probarlo presencialmente, pero digitalmente sí, es probable que funcione, pero yo creo que, eh, transform o sea, hacer la, la, la transformación de lo tradicional a lo digital Cambia, creo, la idea Ajá. pueden combinarlo, no sé si le puede funcionar, es muy probable que sí, como digo, hay mucha gente que está publicando cosas, cosas, pero como digo el mm. problema es que en, en, en la marketplace hay, hay mucha gente estafadora, hay mucha gente que sí, no es correcta día, sí. Entonces, ¿usted mm. cómo va a prevenir eso? Usted se prepara, hace una carta para dejar la mercadería. Y estoy seguro que muchos de los compañeros, o sea, incluso aquí en este grupo, no sé, hasta pueden, o sea, todos tenemos algo que vender. Imagínense, se puede dar el caso que hasta de aquí pueda sacar su modelo de negocio, pero va a depender de usted, ¿verdad? Si usted logra convencerlo, ¿verdad? Para que pueda hacer su, su estilo. Ahí solo le doy la idea, ¿sí? Sí, gracias. Gracias. Okay. Dice aquí Wendy, mire, aquí ya, ya le salieron los primeros clientes. Dice que tiene dos vitrinas de dos metros, mire. Vaya, imagínense. Y aquí, <laughs> por, o sea, ¿me entiendes? O sea, es conectar, incluso mis amigos le llaman eso conectar oferta y demanda. Yo tengo vitrina, otra persona tiene allá. Ya... O sea, un comedor que no, que no ocupa. De hecho, de hecho, yo creo que algo así he empezado porque empecé a buscar, así como usted dice, un montón de cosas que tenía. Bueno, estoy si ya no lo ocupo, lo voy a vender, lo voy a vender. Y empecé a publicar para probar cómo, cómo, cómo funcionaba. Y de repente, mira, tengo tal cocina, mira, tengo esto. Sí. Entonces, de repente se me ocurre esta idea. Hagámoslo algo así, ¿verdad? Sí, sí. Punto de venta, tipo garage, pero como se hacen en, en, en Estados Unidos, que hacen la ventas de garage, que le llaman. ¿verdad? Sí, sí. But aquí viene Que obviamente, no que dice... sea esa cultura. Pero. Sí, se puede, compañero. Ahorita las variables de seguridad sí. están a su favor, pero como le digo, depende del lugar donde lo ponga. Dice aquí, aquí tiene una moto, dije que quiere vender. Miren, o sea, esto ¿Te sí, la ya... publico. <risa> sí, <risa> entonces, en dice, dice, miren, o sea, el negocio dice, tenemos que encontrar los vacíos del mercado. Que eh, a través de esta sesión, ya casi finalizando, hemos descubierto que ahí hay un nicho. Ya tiene oferente, ya tiene, eh, o sea, oferta y demanda. ¿Quién compra, quién vende? O sea, Ahí puede estar una idea de negocio y después sí. un documental va a decir, ah, en una clase de marketing me surgió la idea, ¿sí? Y como les digo, depende de PD cada uno, ¿sí? Ahí está el negocio, compañero. Así que Perfecto. ese sería el consejo, la recomendación, ¿sí? Bueno, entonces... Gracias. Con esto finalizamos la sesión sin antes agradecer su apoyo, su comprensión, su entendimiento. Y recuerden, ¿verdad? Vivan su propia experiencia, que nadie se lo cuente, que nadie se lo diga. Y nos vemos en otra interesante clase el día de mañana, miércoles. ¿sí? Descansen y bendiciones. Hasta la próxima. Adiós.